últims partits hem vist, el Barça havia jugat amb tres centrals, línia de quatre a les segones parts, hem donat moltes voltes durant la setmana. El Barça ha fet un partit completíssim, però sobretot des del primer moment, la primera jugada, dura dos minuts de possessió. El gol del Barça, ara no recordo si el quart, dura 2:26, una possessió, participen tots els jugadors. On ha estat la clau perquè el Barça hagi estat tan protagonista en pilota, hagi jugat amb tanta seguretat, hagi trobat tantes superioritats numèriques, hagi estat tan a gust? Bueno, primero que muchas vueltas en la cabeza no he tenido, porque yo creo que el equipo lleva un tiempo jugando con tres centrales. Es verdad que en los últimos dos partidos hemos cambiado en el descanso de intentar jugar con cuatro, y yo creo que es un mejor sistema de jugar contra un equipo como Athletic con dos arriba. Quiere decir que siempre juegas de juego de posición con tres atrás, entonces no se puede presionar. Si salta uno en banda, yo creo que siempre hemos podido buscar un hombre libre en el medio campo, y yo creo que la clave ha sido cómo hemos salido en el campo, muy concentrados, muy bien con balón. Nos ha costado crear más oportunidades que hemos tenido en los primeros 20 minutos, pero yo creo que tener tanto balón, yo creo que el desgaste físico de nuestro contrario ha costado mucho en la segunda parte. Marta, Ramón, RAC1. Hola, míster. Marta Ramón, en directe al Barça jugar a RAC1. Enhorabona pel títol. Fins a quin punt és important per tot el que ha passat aquesta temporada? Ha estat una temporada molt dura, plena de dificultats, tant a nivell institucional també com a nivell esportiu. Fins a quin punt és important aquest títol, tant pels jugadors, per l'equip, com alhora per tu, com a entrenador? Com et sents i, en aquest sentit, si sents que et reforça? Sí, es verdad. Yo creo que es importantísimo para el club en el momento que estamos esta temporada haciendo cambios en el equipo. Yo creo que un club tan grande como Barcelona siempre tiene que luchar a pesar de circunstancias que tenemos, y hemos demostrado. Yo creo que el equipo siempre tuvo el fe en poder ganar algo, y si hay que destacar algo es la actitud de este equipo, que ha sido fenomenal, sobre todo en esta Copa, porque hemos sufrido bastante en esta trayectoria de llegar a este partido, y el equipo ha demostrado tener hambre en seguir, y claro, es un cierto tranquilidad que ya tenemos un título en la bolsilla y vamos por la segunda, por luchar por la Liga, porque también tenemos nuestras opciones. Adrià Alvets, Cadena SER. Hola, míster, buenas noches. En directo para Carrusel Deportivo. Enhorabuena por este primer título como entrenador del Barça. Hoy hemos visto al Leo Messi de las grandes noches, la mejor versión de Leo Messi. Y yo no sé por cómo ha celebrado los goles, por el compromiso que ha demostrado con el equipo, no solo hoy, sino durante la temporada, pero especialmente en esta final. ¿A usted le pasa por la cabeza que esta haya podido ser la última final de Leo Messi en el Barça? Bueno, esto nunca se sabe, porque es Leo mismo que tiene que decidir su futuro. Yo creo que, como ha dicho el presidente, intentamos hacer el máximo que Leo se quede con nosotros más años, porque una vez más, en un final, ha demostrado ser un mejor jugador del mundo, con una efectividad enorme, ha liderado el equipo en la mejor manera posible. Y yo creo que también hay que destacar a los demás, porque han trabajado mucho. Siempre intentamos buscar Leo entre las líneas, donde él puede brillar. Y el equipo estuvo fenomenal en el partido de hoy. Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Ronald. Enhorabuena por tu primer título con el Barça. Laporta ha dicho que lo estás haciendo muy bien, que los jugadores te valoran. Hemos visto ese abrazo tan sentido con Gerard Piqué. Por lo que estás haciendo, por reconstruir un equipo que venía del 2-8 en Lisboa, ¿tú crees que te mereces seguir en el Barça sí o sí la temporada que viene?
Bueno, esto decisión no está en mis manos. El único, y he dicho varias veces, tengo un año más de contrato. Yo creo que todo el mundo sabe qué estamos haciendo desde el primer día con los cambios que hemos hecho. Y claro, como cualquier entrenador que lleva un equipo como Barcelona, a final de temporada siempre es que has ganado. A veces me molesta porque esto pasa de hoy a mañana y yo creo que es un poco exagerado. Pero al final, una vez más, como entrenador, como jugador y sobre todo como entrenador, porque al final eres el responsable, hay que ganar cosas. Víctor Lozano, Onda Cero. Buenas noches, mister. Felicidades por el título. Usted ganó su primer título como jugador del Barça, también una Copa del Rey que fue como salvador aquella temporada, una temporada también muy complicada, y ahora ha levantado esta también una temporada que está siendo muy difícil. Me gustaría que me explicara, a nivel más personal y un poquito en relacionándolo con aquello que vivió como jugador, cómo se siente ahora, cuál es su sentimiento después de todo lo que ha tenido que pasar y sufrir esta temporada. Bueno, me siento muy feliz. Yo creo que sobre todo para el club, porque yo soy de casa, yo soy de Barça ya muchos años y yo sé que estamos sufriendo esta temporada, el tema de COVID, como todos los equipos, como todo el mundo. Yo creo que ojalá que vamos a tener público en el campo. Pero yo creo que esos jugadores de este primer día han querido, han luchado y han demostrado tener hambre y han demostrado en el partido de hoy que es un equipo muy experimentado en jugar finales. Yo creo que también ha sido diferencia entre nosotros y nuestro contrario. Josep Capel, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, mister? Josep Capel de Radio Nacional en directo para Tablero Deportivo. Felicidades por la victoria, por este primer título. A mí me gustaría preguntarle por si cree que le refuerza más a usted el título conseguido o lo que ha hecho hasta ahora, desde que empezó la temporada, cogiendo el equipo en la situación en la que estaba y llegando ahora a conseguir este título, pero sobre todo, por ejemplo, sacando y apostando por chavales jóvenes, muchos de ellos, por ejemplo, los hemos podido ver en el día de hoy. ¿Qué es lo que cree que más le refuerza de cara a los ojos de la directiva, del presidente y sobre todo también de la afición? Sí, al final cuenta títulos como entrenador, pero yo creo que a pesar de ganar cosas, yo creo que el club, la gente que llevan todos los días con nosotros, yo creo que están viendo una línea de este primer día. Yo creo que esto ha sido muy bueno, los cambios que hemos hecho. Si cuentas en el partido de hoy, la gente joven que hemos acabado con el partido en un final de Copa del Rey, yo creo que es futuro. Y claro, futuro tampoco es un año de transición porque somos el Barça, tenemos que luchar para ganar cosas, pero yo creo que todo el mundo sabe perfectamente, sobre todo la gente, los directivos, el presidente, que de dónde hemos llegado y todavía no estamos al final del túnel, seguimos trabajando y claro, esto nos favorece este título con la idea que estamos en buen camino. Laura Brugués, TV3. Hola, Ronald, bona nit i moltes felicitats pel títol aconseguit. Li volia preguntar, quan ha vist a la segona part que el Barça anava marcant gols, que arribaven els gols, quan Messi ha aixecat la Copa de Campions del Rei i quan estaven a la tarima amb els jugadors, què li passava pel cap? Què sentia en aquells moments? Bueno, en el descanso hemos hablado y hemos dicho que seguimos igual porque ya se notaba en la primera parte que ellos estaban cansados. Y claro, ese momento de esperar, de intentar crear y buscar el espacio que durante el partido va a existir. Y esto sí hemos visto después al 0-1, yo creo que ellos han podido ha intentado, pero cada vez más hemos encontrado nuestros espacios entre las líneas. Y una vez más, si podemos buscar a Leo entre las líneas, el juego de Frenkie desde el medio campo también ha sido importantísimo. Entonces, sí, es esperar a más goles.
Jordi Blanco, ESPN. Hola, buenas noches, mister. Felicidades por la victoria. ¿Se esperaba que al final fuera un triunfo tan contundente? ¿Esperaba que antes del partido y teniendo el recuerdo de la final de la Supercopa, que hubieran aprendido la lección de aquel día, pero ganar de una manera tan clara al Athletic de Bilbao y tener este chute de optimismo a partir de ahora? Gracias. Bueno, siempre esperas un partido más complicado. Yo creo que porque Athletic es un equipo luchador que pone mucha energía en el partido, pero yo creo que hoy hemos estado mejor que el día de Supercopa y además en el partido de Supercopa faltando 2 minutos, si no ganamos también. Entonces, pero el equipo hoy ha salido muy concentrado. Nuestra posición de balón ha sido fenomenal y hemos creado oportunidades y además siempre con un buen control atrás, de tener 3 defensas contra sus 2 delanteros. También ha sido importante tácticamente y el trayectoria ha sido complicado, pero el equipo se merece ganar este título porque hemos hecho muchos partidos, muchas prólogas, hemos siempre querido en llegar a este partido. Y es un regalo muy grande de jugar un partido a este nivel y además ganar 4-0. Tampoco es un resultado para un final de Copa del Rey. Y última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV Plus. Hi Ronald, live for Barça Live. Congratulations for the title, your first title as Barça manager. I want to know what are your feelings and also if this title tastes better after the way that you did it. With the epic comeback against Granada, with another epic comeback against Sevilla, and today winning 4-0 against Athletic Club. Yes, of course, it's a great day for the Culés of Barcelona because everybody is back involved with this team of players, and we know the way to play this final was a difficult one. We had different extra times. In different games, we were losing in the last 10 minutes, and we showed always the belief in winning this trophy. And it wasn't better in the way that we did today, because the football was fantastic. The score is incredible. And the players, they deserved, the players, the staff, all the people in and around the club, it's a great day for Barcelona. ¡Vamos!
¡Dale, gol! ¡Juntos! ¡Más fuertes!
Bueno, mucha felicidad, ¿no? Poder conseguir un título. Fue una Copa del Rey muy, muy dura para nosotros, donde muchos partidos sufrimos y hasta el final no conseguimos pasar cada una de la eliminatoria. Y la verdad que siempre es lindo levantar un título y hoy es un día muy, muy feliz para este grupo que se merecía una alegría. Muy especial, la verdad que muy especial ser el capitán de este club, de este equipo, este club donde llevo toda la vida, poder levantar, poder ser el capitán. Así que muy especial, una copa muy, muy especial para mí también por poder levantarla. No, sabíamos que el Atleti juega siempre de la misma manera, que juega un 4-4-2, muy, muy marcado, donde sale rápido a la contra, donde tiene jugadores muy rápido arriba que de la nada te crean una ocasión de gol. Nosotros tuvimos la paciencia de tener la pelota, de jugar de un lado a otro, de generarlo en nuestro espacio. El primer tiempo creo que lo movimos mucho y el segundo físicamente creo que el Atleti bajó y nosotros metimos una marcha más y por eso se crearon muchos espacios, vinieron las ocasiones y los goles. Es muy raro no poder celebrarlo con la gente, con la familia, que hoy ninguno de nuestros familiares pudieron estar presente como generalmente están, pero bueno, es la situación que nos toca vivir lamentablemente y es una lástima, ¿no? Porque las finales de Copa del Rey siempre son especiales y la gente lo disfruta mucho, son dos aficiones las cuales están acostumbradas a vivir este tipo de finales y la disfrutaron muchísimo, pero seguramente desde casa también la disfrutaron y están felices por lo que decía, porque es un año difícil para nosotros y poder hacerlo con esta Copa del Rey y seguir en la pelea de la Liga es muy importante. Como te decía recién, es un año diferente, de transición, con muchos jóvenes, que nos costó arrancar a la primera mitad de año, donde tuvimos partidos muy buenos, donde perdimos muchos puntos por inocencia, por falta de experiencia, y de a poquito el equipo se fue haciendo fuerte, hicimos partidos muy buenos, nos metimos en la pelea porque el Atlético perdió muchos puntos y nos dio esa oportunidad. El otro día lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado en el Clásico, pero seguimos ahí en la pelea, creo que faltan muchas fechas todavía donde van a pasar muchísimas cosas, creo yo, y hay que estar ahí hasta el final. Muchísimas gracias.